es Babu. ¿Qué tal, mis amigos? Si me preguntan en dónde estoy o para dónde vamos, estamos haciendo el esfuerzo para poder llegar a lo que es el departamento de Izabal. Bueno, me voy a quitar la tita la... Comentarles que gracias al apoyo de los youtubers que tenía con Polo Ambrosio, nuestro amigo Lepa también que va allá atrás. Saludos, Lepa. Pues vamos rumbo para Izabal. Llevamos pues varios víveres que el amigo Polo Ambrosio ha logrado recaudar a través de su canal. Y estamos haciendo lo posible para poder llegar a ese municipio. Vamos a agradecer a las personas que también se han unido, a nuestro amigo Eric Ortiz, que ayer por la noche después del noticiero pues se contactó con nosotros porque también brindó sus donativos. En estos momentos estamos haciendo esta llegada, pero la verdad pues cantidad de tráiler que se encuentran en el camino. Podemos observar bastantes personas que vienen a pie, no sabemos de qué lugar, pero el tráfico de los vehicular se hace ver en este sector. Hay que recordar que a través de las redes sociales y por los canales nacionales han estado mencionando de que hay varios sectores afectados acá en Morales y Izabal. Esperamos pues tener suerte y poder lograr llegar hasta nuestro destino. Mientras tanto, nosotros les vamos a estar informando por acá. Señor, bienvenida a las cámaras. Coméntenos sobre esta gran labor que ustedes están realizando. Coméntenos cómo ha nacido esta actividad. Muy buenos días a todos. La verdad que nosotros acá nos sentimos tristes de ver a las personas, ¿va? Decidimos con mi suegra, mi concuña y mi esposo de venir a darles algo de comer a las personas. La verdad que nos nace el corazón porque nosotros hoy estamos por ellos y no sabemos si mañana van a estar con nosotros. ¿Ustedes han conocido que desde ayer hay angustia en este sector? Sí, desde el momento en que empezó todo, la verdad. Sí. Lamentable todo lo que sí, la verdad que sí. Y la verdad que hay muchos gobiernos que no quieren ayudar y personas que pueden hacerlo y tampoco quieren. Entonces, bien dicen que hay que dar, que sea un granito. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. ¿En esta ocasión qué están regalando ustedes en este momento? Son dos tortillitas con huevito y un vasito de arroz en leche. Y también tenemos botes con agua. Para el que quiera, ¿verdad? Es el que quiera. Aquí no andamos cobrando absolutamente nada. Uh-huh. ¿Algo más que quiera agregar? Solamente que las personas que puedan ayudar, ¿verdad? Que lo hagan de corazón. Que no piensen que, ay, ¿para qué están viviendo ahí? No, que sino que lo hagan de corazón, ¿verdad? Si tienen su voluntad. ¿Me regalas de hacerlo? Sí, Gabriela de Chacón. Gracias. Vamos entonces, señoritas que están colaborando en entregar alimentos a las personas. Muchas gracias, señor, por mis las personas que están colaborando con la alimentación en este sector. Este es el Puente Jones, como se le conoce actualmente. La verdad, podemos observar personeros de caminos que están colaborando. Es que la verdad es sorprendente cómo se encuentra esta situación. La verdad, nosotros nos conducíamos hasta Izabal, no sabemos si vamos a lograr llegar, pero este es el primer tapón que nosotros tenemos, podemos decirle así. Pero si no pasamos, Dios sabrá por qué hará las cosas. Pero la verdad es sorprendente la fuerza de la naturaleza que ha hecho en estos momentos. También vía aérea también están colaborando las autoridades sobre estos desastres naturales que ha dejado esta tormenta ETA por este sector.
Entonces, amigos, es muy difícil la situación la que nosotros estamos viviendo en estos momentos. No hay acceso hasta el momento a la ruta que conduce para Morales y Zaval. Sencillamente estamos en lo que es el puente Jones, o Jones, como le han llamado últimamente. Esto es lo que ha quedado parte del puente. La verdad, nos comentan vecinos que no quieren hablar en cámaras, es de que en este sector, pues, el desastre fue poco. Pero por el otro lado, donde se encuentra esta máquina, en el sector más adelante, pues hay varias viviendas que quedaron pues inservibles, se las llevó el río. Se ha desbordado este importante río en este sector. Incluso allá formas helicópteros se encuentran realizando trabajos de rescate, porque la verdad pues es la única forma que pueden llegar las ayudas a las personas damnificadas. Agentes de la Policía Nacional Civil, Caminos, en verdad todos están uniendo en apoyo de los damnificados. Encontramos con el señor Rigoberto Morales, bienvenido a las cámaras del departamento jutiapaneco. La lamentable situación la que se está viviendo en estos momentos, don Rigoberto. Sí, lamentablemente, pero ¿qué podemos hacer? Si todo tiene un propósito, las cosas no suceden por casualidad, sino que hay un propósito detrás de ellas, una reflexión, y ahí vamos para adelante. Coméntenos para las personas, ¿en qué lugar estamos ubicados en estos momentos? Estamos ubicados entre Jesús María y Petón. Petón acá y Jesús María al otro lado. ¿Por este lado del sector fue afectado o fue poco? Comparando las cosas, muy poco. Pero sí tenemos temor de que el río pueda agarrar otro cauce, como ya años antes lo hizo. Y Jesús María es una de las aldeas que corre peligro. Jesús María es del departamento Zacapaneco, ya pertenece al otro lugar. Jesús María pertenece a Río Hondo. A Río Hondo, Zacapa. A Río Hondo. Estamos viendo de que ya la cinta asfáltica también se ve muy afectado también. Sí, bastante, bastante. Ajá. Para allá, para la aldea del Petón. Ese llamado a la población, don Rigoberto, para que se unan en oración para que esto pues pare ya de una vez. Cabal, cabal. La oración es la base fundamental del ser humano, no solamente del evangélico, del católico, sino que de todo un mundo. Hablar con Dios. Ya lo escucharon, mis amigos. Está difícil la situación. Mientras tanto, nosotros vamos a esperar unos momentos con los compañeros para ver si llegamos al destino o ver qué sucede. Nosotros estaremos informando. Bueno, amigos, quiero comentarles que seguimos nosotros en este sector. Ya estamos llegando a eso de las 3:30 de la tarde. Lastimosamente no pudimos cruzar hacia nuestro destino. Nos quedamos en este lugar varados, porque la verdad pues está muy difícil la situación. Vamos a tratar la manera de venir otro día a otro albergue especial para poder entregar parte del apoyo, ya que en este sector también ha sido muy afectado. Nosotros les estuvimos llevando entrevistas, enfoques de algo, y la verdad pues nos dimos cuenta de cómo estaba lleno todo esto de agua. No podíamos avanzar y hasta ahorita lo pudimos hacer, y les voy a mostrar rápidamente. Anteriormente no podíamos cruzar, pero en estos momentos sí ya cruzamos, y hasta el fondo allá podemos observar los desastres naturales en casas, en viviendas. Y la verdad pues no nos vamos a poner en riesgo nuestras vidas. Y hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Esperamos que le haya gustado. Así que estoy acá con Polo Ambrosio. Polo, lastimosamente no pudimos cruzar, pero estaremos llevando más adelante las demás ayudas. Fíjate, ha sido muy triste para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros llevábamos un destino, pero lamentablemente pues los árboles y el agua que está en la cinta asfáltica no los permite ir más hacia allá. Pero
La verdad, no hay palabras para decir porque se rompe el corazón al ver todas estas cosas destruido. Entonces, pues, lamentablemente va que no se puede. Así que muchas gracias. Ya usted lo escuchó, las palabras de Polo Ambrosio. No vamos a poner en riesgo nuestras vidas para cruzar. Sí hemos hecho algún tipo de donativos, de ayudas que hemos traído para acá. Pero vamos a hacer lo posible de recaudar más víveres para venir otro día. Porque la verdad, pues, así como no hemos cruzado nosotros, los del otro lado tampoco lo han podido hacer. Excepción que lo hagan de forma terrestre, pero arriesgando también que el río se los vaya a llevar. De mi parte, hasta acá quedamos. Gracias por la confianza del mundo. Recuerde suscribirse a nuestro canal como KTV, tu gente, tu canal, o bien a través de seguirnos a través de Facebook. Que tenga un buen día y esperamos que les haya parecido este pequeño reportaje. Dios les bendiga a todos. STC Noticias. Información sin límites.